de septiembre, pero del año 1996, veía a la luz el sencillo Virus directamente desde la época de Blaze Bailey, un sencillo que fue el primero desde la década de los 80, cuando en este caso vimos el lanzamiento de Woman in Uniform, que no aparece en ningún álbum de estudio oficial de la banda. En este caso ambos sencillos se caracterizaron por esa circunstancia, y pues en este video vamos a platicar un poco de este sencillo que está cumpliendo un aniversario más. Soy Rolo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fans Internacional, y pues quédate en este video para conocer un poco más de esta gran canción de la época, Blaze Bailey, Virus. ¡Comenzamos! El sencillo Virus, lanzado el 12 de septiembre de 1996, corresponde a, en este caso, un recopilatorio que salió en el álbum Beast of the Beast, y es la única canción de Iron Maiden atribuida a los dos guitarristas de la banda en ese entonces, Yanni Gers y Dave Murray. Es una canción que tiene como característica que nunca ha sido tocada en vivo en la versión de Iron Maiden, pero pues en ese caso Blaze Bailey la tiene como particularidad en su setlist muy particular y muy peculiar en su banda solista. A los lados B de esta canción podemos mencionar a versiones como My Generations o Doctor Doctor de UFO en versiones por Blaze Bailey. Tienen canciones como Prowler, Invasion, Sanctuary y Rachel, y tiene lo que es una versión alternativa para la canción Virus, la versión estándar de 3.54 minutos y la long version de 6.14. En ese entonces Iron Maiden sería constituido por la formación básica de 1994 a 1998, que sería Blaze Bailey, Steve Harris, Dave Murray, Yanni Gers y Nico McBrain. Está dentro de en medio del sencillo Virus, entre el Off of the Flies, que también salió en 1996, y The Angel on the Goblin, que salió en 1998. Otras particularidades de este sencillo es que tiene, por ejemplo, dos portadas, bueno, mejor dicho, tres. Lo que sería con respecto a la carátula del CD número 1, podemos ver como a un Eddie con codificaciones en números binarios en todo lo que es el cuerpo, haciendo referencia pues a un virus informático. Y en el sencillo número 2 vemos a un Eddie como literalmente un virus, un organismo que vive en un cuerpo, haciendo la referencia a ese tipo de analogía, un virus informático o un virus como tal de fondo médico. ¿Qué podemos comentar acerca de este sencillo? Realmente, particularmente, habla mucho de la sociedad. Yo creo que hablaba mucho de lo que sería la sociedad en ese año de 1996. Habla circunstancias muy particulares, y vamos a citar un poco la letra para que comprendamos un poco mejor de este tipo de situaciones, el cual comenta: hay un virus nocivo que está amenazando a la humanidad, no es de vanguardia y es un serio estado mental. Los atracadores, los traidores y la élite hipócrita, una amenaza para la sociedad, una enfermedad social. La destrucción de la mente es una enfermedad social. Los cínicos, la orden apática de los que solo practican el arte de aventajar al prójimo, viviendo los comienzos de la decadencia social alrededor o burlándose del desorden de la vida, mirando tu propia autoestima, aprovechándose de cada palabra que podría estar diciendo. La destrucción de la mente es una enfermedad social. Los cínicos, la orden apática de los que solo practican el arte de aventajar al próximo, viendo los comienzos de la decadencia social alrededor o burlándose del desorden de la vida. Cuando todas las cosas buenas son destruidas por toda la envidia y el odio, por todo el humor ácido y mientras hirientes palabras, y cada vez que crees que estás a salvo y cuando te vas a alejarte sabes que estás afilando en un mundo de traiciones. Todo está en tu mente, todo en la cabeza. Trata de relacionarlo. Realmente, terminando esta cita, esta canción, como les comentaba, tiene un trasfondo muy social. Habla de muchas circunstancias de la vida. Puedo yo escuchar un trasfondo político, un trasfondo
en con respecto a las personas que nos gobiernan, esa élite que rige la humanidad, que puede estar conformada por lo que es sociedad de alto nivel, gobierno y en ese caso algunas marcas que controlan lo que es ese virus que ataca a esta sociedad. Es una canción que, por ejemplo, en el 2020 tuvo mucha atribución por lo que vivimos en la pandemia, por lo que vivimos en ese alejamiento social y en ese trasfondo social que estaba repercutiendo en la soledad y en la apatía por estar confinados. Todo ese tipo de situaciones revivieron en ese año 2020 con esa pandemia del COVID-19 y bien estamos reflejando con esta canción que marca ese antes y ese después de Iron Maiden. Un Iron Maiden que en la década de los 90 se caracterizó por ser muy influyente, por ser una banda con tintes muy realistas que tocaban la médula más exigente de lo que sería la sociedad. La década de los 90 fue una década muy complicada, hubo muchos cambios con respecto a la edad informática, hubo muchos cambios en generaciones que venían de los 70 y 80 y que en el 90 es una transición tecnológica muy completa y muy desarrollada que vendría siendo enfocada en esta canción y que vendría también enfocado en lo que Iron Maiden estaba sintiendo en ese momento. Era lo último que veríamos de Blaze Bayley antes de su salida y era lo último que estaríamos viendo con respecto a que sería el álbum Virtual Eleven. Consideramos que este tipo de circunstancias son muy completas y este sencillo, muy poco valorado por los fans, debía de estar dentro de ese escalafón de rarezas porque prácticamente solamente aparece en un solo álbum, ese recopilatorio de Visos de Viz, y es un sencillo realmente muy especial que dicta muchas normas de nuestra sociedad actual. En este caso, amigos y amigas, pues bueno, celebrando un aniversario más de este single, esa fue una pequeña reseña y una pequeña plática acerca de este sencillo lanzado el 2 de septiembre de 1996. Y pues bueno, te agradezco mucho que nos hayas escuchado. Puedes seguirnos en Facebook y en Instagram como @rublohan86. Síguenos también en el grupo Iron Maiden Fans Internacional. Y pues si te gustó esta pequeña reseña, suscríbete, dale like, comenta para ti qué significa este sencillo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Yeah.